Los pasos de la medición de caudales. Tenemos que hallar del punto J hasta el punto K. ¿Cuánto mide toda esta distancia? Primeramente vamos a formar un ángulo de 90 grados. Luego, para que esta línea sea alineada o recta. Y cuando estemos en aquí, vamos a formar otro ángulo de 90 grados. Para que también sea la línea recta. De este punto N vamos a ir al punto I. Esto, y luego vamos a hallar el punto medio de todo este, del punto J al punto N. Y este es el punto medio, lo llamaremos punto M. Bueno, luego vamos a hallar del Vamos a trazar una línea del punto K hasta el punto I. Luego, por congruencia de triángulos, si del punto I hasta el punto N mide 4 metros con 30 centímetros, matemáticamente del punto J al punto K tiene que medir 4 metros con 30 centímetros. Así, esa es la distancia de J hasta el punto K, vale 4 metros con 30 centímetros.